Ahí está. Bueno, si tienen dudas, me preguntan. Ah, sí, pero ya acabo de poner el de mi bobo, ajá. El de la lap. Sí. Ah, bueno, justo iba. Me ayudó a mí para aprenderme que sí, para qué es la prueba de Hausmann y si es para la violación de ortogonalidad. Y pues bueno, el modelo estimado paso a paso y el modelo estimado por IV regress es muy similar. La constante varía por centésimas. Y pues ya, aquí me ponen básicamente en qué es diferente. Comparar los resultados. Y el número 14 es la prueba de Hausmann. Ya saben para qué es la prueba de Hausmann. Y aquí, pues básicamente decimos de que, ah, bueno, dame la prueba de Hausmann para el modelo 1, para el modelo 2 y para el modelo 3, que es el MCO en dos etapas y el MCO normal. Y pues vamos a ver cuál es mejor, ¿no? Y aquí. Estimates y Predict. Ah, ok. Ahí lo que te dice es, según yo, estimar es para lo de los errores. Y la otra es para que te lo guardes. Sí, a lo que me acuerdo, sí. Y pues bueno, la prueba de Hausmann nos da un p-value de 0.7. Lo cual decimos que como no es menor a 0.05, no rechazamos el H0, por lo que podemos decir que los estimadores de dos etapas y los de el estimador por MCO, pues no son estadísticamente equivalentes. No, son estadísticamente equivalentes. Ajá. Aquí lo que te está diciendo es de que esta prueba de Hausmann comparando dos modelos es tal cual los compara. Y ves si son estadísticamente diferentes. Y eso te da una pauta para saber si se resolvió el problema o no. En este caso, lo que me está diciendo es que yo no pude resolver el problema. Eso tiene de dos. Cuando sí se puede rechazar la hipótesis nula, es decir, que no son estadísticamente equivalentes, ya resolvimos el problema, todo bonito, check. El problema es cuando no se resuelve. Cuando no se resuelve puede ser por dos. Estábamos equivocados al decir que hay doble causalidad y por tanto una violación de ortogonalidad. O mis variables instrumentales no son buenas variables. A pesar de que arriba me haya salido que son estadísticamente significativas al correrla con el cigarros promedio y todo eso, lo que me está diciendo la prueba de Hausmann es que estadísticamente no resolví nada. Entonces, pues aquí depende mucho de cómo puedan justificar. Y si pueden justificar. Bueno, para términos de lab, si no resolvió nada, no pasa nada. Sigan el siguiente punto. Pero en un trabajo de investigación, lo que yo le recomendaría es utilizar otras variables instrumentales si no se vuelve a. O sea, si ahora aún y con las variables nuevas instrumentales siguen teniendo este problema, pues ahora sí, échense un clavado con la teoría para decir que no hay violación de ortogonalidad. Porque acuérdense que todos los problemas econométricos, pues salen de indicios. O sea, de que, de acuerdo a lo que yo sé de teoría económica o teoría de medicina o teoría de la tierra o lo que ustedes quieran,
podemos pensar que ahí es. Sin embargo, los datos no siempre te van a decir eso, ¿no? Acuérdense que nosotros buscamos comprobar hipótesis y no vamos a forzar una hipótesis, que son cosas diferentes. Y pues bueno. Ajá. Ajá. La hipótesis no es que son iguales. Ajá. Ajá. Exacto. Sí, porque si tenemos que H0 de que es rechazada, no, todo bien, todo bonito. Todo. Si tenemos que H0 no la podemos rechazar, no resolví nada. O no hay que resolver. Ahora, para saber cuál es la correcta, pues hay dos. O nos vamos con la teoría o nos aventamos más clavados con otras variables instrumentales. Es un problema que encontró varias instrumentales. Pues, Entiendo que es difícil de decir, pero como que menciona mucho que no, es que es un problema para encontrar la identidad. Sí, o sea, como que hace entender que la mayoría de las veces el problema va a estar en variables instrumentales. O sea, no que no haya, no que no esté el problema, sino que no hay como que la variable instrumental adecuada o algo así. pues es que no has encontrado una variable instrumental perfecta que se relacione con tu X2, creo que es de que o Z, pero que no está relacionada con tu Y. Y tampoco que está relacionada con tu error, que es de que porque pues realmente nunca vamos a encontrar una variable que esté 0% relacionada con otra, ¿no? Porque, pues sí, o sea, incluso, no me acuerdo, creo que Aguayo fue el que me dijo de que podemos correr, no sé, el número de corridos que escuchas al día comparado con una cosa que no tiene nada que ver de que el número de pay de limón que has comido en la vida, iba a haber una relación poca o mucha, pero la va a haber. Entonces, pues, ajá, o sea, nunca vamos a encontrar una correlación de que, perfecto. Ajá. Ah, es lo de probabilidad mayor que chi cuadrada 2. Salud. ¿No te salió eso? Nada más sale chi 2 entre paréntesis. ¿Qué versión de esta edad tienes? Pues yo también. A ver, lo voy a correr otra vez. Qué raro. Pues sí me sale. A ver, deja uno. No, no preocupado. Como quiera, en el peor caso, lo que tendrías que hacer es buscar el valor en tablas. Y pues de ahí sacas el pivalente.
Pero la chi cuadrada te salió negativa, ¿no? Está raro. Ajá, pues es que la chi cuadrada pues debería estar en positivo. Y las dos filas tienes como estimates y luego store y el modelo, ¿no? O sea, el nombre de... Está curioso. De hecho, aquí me di cuenta que la regué. Que no sé qué, perdón. Ajá, o sea que no se resolvió el problema. Pero bueno, incluso aquí tengo esto mal. Ah, mira, si lo corro como debe ser, de que el MCO con el MC dos etapas, sí me sale como tú. Me di cuenta que lo estaba corriendo incorrecto. Estaba poniendo el instrumental este con el de dos etapas. O sea, mano, estaba poniendo el de la mano y el del código, en lugar de poner el MCO y el de dos etapas. Y me sale igual que tú. No, pues aquí te da de que el código, ¿no? O sea, bueno, te da más bien de que el... Es en las instrucciones les puse el de dos etapas y el MCO. Y era por lo que les decía, ¿no? Queremos chequear si es estadísticamente igual. Si es estadísticamente igual, pues tenemos el problema de que no resolvimos el problema. Vale, vamos a entrar aquí. Por si no conocían, BART es una inteligencia artificial, pero de Google. Y a veces esta, a diferencia de la de ChatGPT, esta sí les puede dar de que, por ejemplo, no de dame un libro que diga esta cosa, sí te puede dar un libro pues, real, ¿no? En cambio, ChatGPT pues te dice que, o sea, te inventa cosas, te inventa referencias. Ah, mira, aquí, si lo ponen en ChatGPT de que, así, de, bueno, en BART, aquí ya me dice de que, ah, ¿sabes qué? El valor está muy alto, por lo que se puede rechazar la hipótesis nula de que los dos modelos son equivalentes. Y aquí te explico un poquito, ¿no? De que la hipótesis nula de la prueba de Hausmann es que la estimación de los efectos fijos es consistente, etc. Para ver. ¿Quieres checar de que a ver qué te sale?
Ustedes me dicen cuándo, sí. Ok. Bueno, el último paso para este laboratorio es la pregunta 15, que es la prueba de Wu. ¿Llevan la prueba de Wu con la doctora? ¿No? ¿Manuel? Bueno, entonces, ok. Bueno, lo que vamos a hacer es que les voy a enseñar el código de la prueba. Y en sí, básicamente, lo que te dice esta prueba es lo mismo que la de Hausmann. De hecho, ahí dice que corrobora tus resultados. Ah, no, todavía no se acaba. Pero sí, la prueba de Wu es de que lo mismo que la prueba de Hausmann. Básicamente seguir unos pasos de forma que podamos corroborar si es diferente estadísticamente o no al meter las variables instrumentales. Y pero yo solo tengo hasta la 15. Ahí está. Bueno, ¿hace frío o soy yo? ¿De Wu? Básicamente es lo mismo que la prueba de Hausmann. Aquí lo que hace es correr otra vez de que... sí. A diferencia de la prueba de Hausmann y el mínimos cuadrados en dos etapas, lo que hace Wu es de que corre una regresión como lo habíamos hecho antes, de nuestro promedio de cigarros es igual a las dos instrumentales, y luego ya que lo corre, pues lo guarda, y eso lo va a meter como una variable nueva. Si se dan cuenta, en esta última regresión tenemos el promedio de cigarros que fumo al día y la variable nueva que acaba de predecir. Aquí vemos que son de que significativas ambas, por lo que vemos que hay lo mismo que la prueba de Hausmann. O sea, que como son significativas, pues no hay, o sea, ya no hay de qué violación de ortogonalidad. ¿Sí? ¿No? ¿Más o menos? Ok. Lo que hace aquí es de que... Bueno, luego, por favor. Voy a faltar muchos... para una clase, para un laboratorio más. ¿Tenían alguna clase o algo así? Ah, makes sense. Aquí lo que estoy diciendo es X2, X3, y le vamos a agregar una X4, y este X4 va a ser... Este X4 es este árbol. Aquí lo que decimos es de que, bueno, tenemos nuestro X1, X2 que es la variable instrumental, X3 que es normal, y X4 va a ser la estimación de la norma, o sea, la estimación de la variable instrumental.
Es lo que hace la prueba de Google. ¿Sí? Y pues bueno, esa fue la pregunta 14. La pregunta 15, perdón, sí. La pregunta 16. Corre una regresión probit de tu variable dummy seleccionada contra características del individuo, por ejemplo, sexo, edad, estado civil, escolaridad. Y tu variable interés, fumar, hacer ejercicio, tener redes sociales, etc. Ah, bueno, aquí básicamente lo que se empieza a hacer en el laboratorio es que de la 16 a la 23 vamos a hacer exactamente lo mismo, pero en lugar de que tengamos una regresión de que lineal, vamos a tener una de probabilidades, ¿no? Por eso utilizamos después el IV Probit. Ok. ¿Alguno de ustedes eligió una variable dicotómica como variable a instrumentar? ¿No? ¿O si eligieron de qué? ¿Número de cigarros? ¿Número de horas? Ok. ¿Pato? ¿Y Marisa? Ok. Pues bueno. Ok. Ok. Vamos a irnos al cuestionario. Es que no sé por qué en 15 minutos. Bueno, ¿entendieron en sí la intuición de lo que se está haciendo con mínimos cuadrados en dos etapas? También cómo funcionan los códigos. Ok. Básicamente lo que se hace después es hacer exactamente lo mismo, pero con un probit. Ajá. Entonces, salud. Pero aquí como la 5 era, en la 5 corren una MCO del masa corporal y todo eso. Contra una que es continua, ¿no? Aquí lo que tienen que hacer es que en lugar de utilizar la continua, utilizan la dummy relativa a la variable que eligieron. Por ejemplo, en lugar de poner el número de horas que fuma, es ¿fuma sí o no? En lugar de haces ejercicio, es en lugar de las horas que haces ejercicio, es ¿haces ejercicio sí o no? Entonces, les propongo que para lo que entregan el viernes, que entreguen hasta el 15 de que bien hecho. Y el 16 al 23 es una pregunta. ¿Prefieren nada más ver el código y les pongo interpretación y cómo se tomarían los datos y todo eso? ¿O de que ponerlo en un lab aparte? Del 1 al 15. Del 16 al 23, mismos equipos. No, o sea, una opción es de que un lab aparte del 16 al 23, mismos equipos. Eso, o nada más quieren ver el código y la interpretación y ya. Porque al final de cuentas es lo mismo, o sea. Porque ustedes dicen que aparte, equipo de Manuel, es Rocco. Ok, pero todavía no terminan de ver todas estas cosas con Kamal, ¿verdad? Ok, entonces hay tiempo. De que si todavía, pues es que ya me dijeron que no han visto la prueba de Wu. Entonces, pues supongo que todavía les queda una semanita más. Entonces el siguiente martes vemos del 16 al 23 y se van a dar cuenta que es exactamente lo mismo. Entonces, pero nada más que con un probit, ¿no? Y pues ya.
Esos. Mira, la verdad, ahí sí los voy a fallar un poquito porque Aguayo sí nos decía de que básicamente era lo mismo, o sea, no pasaba muchísimo si hacíamos una u otra porque era lo mismo. Y si te das cuenta aquí, la diferencia es relativamente poca. Incluso nos podemos ir con otra gráfica y sigue un mismo comportamiento. Y la diferencia, pues, no deja. O sea, sí hay una diferencia, pero es muy poquita. Y en extremos, pues es lo mismo. Aquí otra vez sé que la diferencia es súper leve. La verdad, no sé, no sabría cómo decirles que cómo diferenciar las cosas. O sea, sí sé que una tiene una cola más achatada que otra. Bueno, las colas más achatadas que otra. Pero no. No sabría cómo decirles de que, viendo el problema, se pueden dar cuenta. Está medio raro, porque incluso Aguayo sí. O sea, les digo, Aguayo sí nos decía de que. Pues el que creas. Que quedaba. No sé. Voy a checar mis apuntes y voy a ver si les puedo traer una respuesta para la siguiente. Déjalo anoto. Pero la verdad no sabría. Ajá, o sea, Guayo sí nos decía de que, pues son muy parecidas. De que si puedes usar las dos, va. Pero, por ejemplo, algo que hacía Guayo que me daba cuenta de que para saber para dónde quería que te fueras, era de que si te ponía Logi, no, si te ponían pasos adelante de que, o si te los preguntaba, si te preguntaba la razón de nomios, ah, ya sabes que tienes que usar Logit, ¿no? Porque nada más se aplica con Logit. Pero la de Probit no sabría. Ajá. Incluso. Y empezaran a responder un examen suponiendo normalidad. Pues tienen, o sea, están suponiendo un Probit. El problema es que a veces Kamal sí es como muy pique con los supuestos que hacen. Entonces, no sé, la verdad no sé, les digo, voy a checar los apuntes. Si no lo doy con los apuntes, le pregunto a Guayo y a Kamal y les traigo una respuesta más estructurada. ¿Algún otro punto? ¿Quieren que les ponga el código, Marisa, Miguel? Okay. Lo más probable es que sea algo relacionado con el merch. Nice. Súper diferentes, de que una te sale significativa y en la otra no, y así. ¿Y están seguros de haber utilizado las mismas
pues las mismas variables instrumentales.